Estamos hablando de tres jóvenes que estaban así en la zona del Puente Viejo, digamos. Sí, sí, eran tres masculinos, se encontraban tomando mate y en algún momento habrán ido, todavía eso se va a revisar las causas de por qué fueron esa situación. El segundo chico que se tiró al agua a rescatar al primero fue justamente para ayudar al primero que se había caído. Sí, sí, no lo pudo agarrar, lo que hizo fue agarrarse uno de las ramas y gritar de ahí, y el otro que se encontraba afuera pudo llamar a bomberos. Llegamos a la brevedad, el personal mío puso el bote en el agua y fue a rescatar a la persona que se encontraba agarrada del árbol, lo sacó, lo entregó a la ambulancia para que lo vieran, que estaba con mucho frío, con principio de hipotermia, la cual nosotros continuamos más aproximadamente 2 horas en el siguiendo buscando a la otra persona que había desaparecido sobre las aguas. ¿Jóvenes de qué edad aproximadamente? 20, 19 más o menos. Está muy mucha correntada, lo que estamos haciendo es una recorrida, viendo en las orillas, en los árboles, porque está muy crecido el río.